Rosa desde Dallas, Texas. Este jovencito que es muy descuidado, siempre en el trabajo se le va el wifi. El patrón ordena que haga buen trabajo, pero es descuidado, se le va el wifi. El papá le dice, también ya hazme caso. El volteo lo observa y sin contestar, sus ojos se miran solo dando vueltas, y todos le gritan, se te va el wifi. Se te va el wifi, se te va el wifi. Se queda friciado, otra compañía debe contratar. Se le va el wifi, se le va el wifi. Por más que le dicen, también ya hazme caso, no te va a pelar. Si está trabajando, se le va el wifi. Y si va a la escuela, se le va el wifi. Toda la semana se le va el wifi. Hasta cuando duerme no tiene wifi. Con estos jovencitos, ¿dónde vamos a parar? Ya toda la gente usando wifi. Aquí en el trabajo todos con el celular. Todos los chirroqueros usan el wifi. Todos los esteros usan el wifi. Hasta los pintores ya traen el wifi. El pobre del patrón ya se está enfermando de tanto coraje que le anda pasando. Sube para arriba hasta el quinto piso, a todos los halla con su celular. Baja para abajo casi patinando, y todos le gritan, se te va el wifi. Saludos a toda la banda por allá de Aguascalientes, Zacatecas, Espíritu Santo, Pinos, Zacatecas, Monterrey, Guadalajara, Tabasco, Guerrero y toda la República Mexicana. Y para el Pijijiji. Con este jovencito no hayamos que hacer, a todos contagia y no va a entender. Aquí en la compañía ya estamos igual, ya todos peleando y es por el wifi. Si estamos trabajando se nos va el wifi, a la hora del lonche se nos va el wifi. Aquí en la compañía se nos va el wifi, hay que tener cuidado con el celular. Porque si esto sigue, ¿dónde vamos a parar? Si el patrón se cansa nos lo va a cortar. Con esta me despido de esta historia cierta, de este jovencito que es muy especial. Este chaparrito nos trae dando vueltas, parece que a todos se nos va el wifi, se nos va el wifi, se nos va el wifi.